Sean bienvenidos a este capítulo número 2 de la serie Survival Técnico en Minecraft Java. Bien, en otro capítulo construí esta granja, la cual ya la estuve ocupando por un tiempo y pues ya estuve generando. Nada más que también se me olvidó quitar también estos rieles, pero ya estuvo generando un poco de aldeanos. Miren, estuve alrededor de una hora o menos, no lo sé. Hay un túnel por acá. Para allá está a unos 60 bloques el túnel. Y lo cual, si sigo estos 60 bloques, voy a llegar pues acá. ¿Dónde están todos los aldeanos que ha generado pues la granja? Y también tengo que quitar esto porque esto me equivoqué y esto tampoco va aquí, pero no lo he quitado. Quiero intentar ir adentro lo más rápido posible para tener las elitras y también quiero conseguir mejor equipamiento porque nada más tengo estas botas y esta pechera de cuero. Así que voy a comerciar con los aldeanos. Bien, pues necesito aldeanos libreros, así que necesito tener caña de azúcar. Pero por mala suerte no tengo caña de azúcar. Pero pensé, ¿qué tal y sembramos caña de azúcar? Pero según yo recuerdo, el mejor patrón era este. Era hacerlo con este determinado patrón. Y pues ir sembrando en donde queda. Se supone que este es el más eficiente de los que hay, pero si no, pues me puedes decir en los comentarios cuál es el mejor patrón que puede haber, porque no sabría decir a ciencia cierta cuál es el mejor patrón para plantar caña de azúcar. Pues sí, pues voy a hacer esto y regreso en otro clip. Bien, pues he estado intentando conseguir unos aldeanos para tener una armadura de diamante y ya poder ir al End. Pero como que cuesta, ya no recordaba que costara tanto conseguir pues armadura de diamante. Y ahorita a ver cómo le hago para conseguir muchas esmeraldas, porque está un poco difícil conseguir las esmeraldas. Así que pues ahorita pues voy a seguir intentando pues conseguir cosas para esto. Bueno, pues voy a conseguir esmeraldas y las volveré a ver. Bien, pues esto es lo que he estado haciendo. Fui al Nether, traje varas de Blaze, un polvo de Blaze y pues oro y verrugas del Nether. Y aquí con los aldeanos, creo que ya tengo sobrepoblación porque siento que ya son muchos. La granja ya se puso a generar demasiado aldeanos. Creo que en Java se puede ver cómo cuántas entidades hay. Vamos a ver. Supuestamente tenemos como 93 aldeanos aquí. Y pues aquí los tengo, esperando a que sean usados para otras cosas. Aquí ya empecé a conseguir un mini trading hall. Ah, miren, también estaba haciendo esto. Los estaba curando. No, no, síganme, síganme. No, 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 no. No, sigan, sigan. Y ya nada más falta ese y ya está. Y ya, vamos a ver. Pues sí, bajó los precios. Y conseguí toda esta. Miren, una armadura completa de diamante por una esmeralda. Excepto la pechera. Todo gracias a esto. Ahora ya nada más es con un lingote de hierro. Un pico de diamante por una esmeralda, igual esto. Me pregunto cuántas las habrán bajado de este lado. Pero nada más uno. Pero uno es uno. Bien, veamos qué hay por acá. Ah, de veras, miren. No grabé cómo la construí, pero construí una granja de aldeanos. Ya no acuerdo de qué youtuber es, pero no me funcionó. Tenía muchos bugs y todo. Así que tuve que arreglarla colocándole esas trampillas.
Porque si se acercaban aquí morían los aldeanos. Y con esa trampilla se siguen asustando, siguen generando golems, pero ya no se mueren. Y no genera demasiada, pero sí genera lo suficiente, pues, para lo que estoy haciendo. Y pues eso, quiero ir a Lern para ya conseguir mis elitras y poder hacer la granja de mobs, que va a ser provisional para los fuegos artificiales. Y eso, pues en el siguiente clip estaré en Stronghold. No sé cuánto tarde en grabarla, así que vamos para allá. Bien, pues, oficialmente tenemos la armadura de diamante, el casco, la pechera, los pantalones y las botas. Y está, tenemos todo de diamante. No he hecho la espada porque pues la hacha hace más daño, pero ya tenemos todo de diamante. Ya nada más faltaría ir a Lent por los elitros. Bueno, pues voy a Lent. Vamos para allá. Thank you.
Bien, pues listo, lo logramos. Destruimos al dragón de Lend, solo que se me bugueó un poco. No se generan los cristales de Lend. Y el dragón hacía demasiado daño. Pero bueno, lo derrotamos. Morí como 30 veces, pero bueno. Así que vamos por los elitros. Bien, es aquí. Estaba acostumbrado a hacer los puentes así, y aquí se hacen para atrás. Entramos. Bien, vamos a subir los chunks. ¿Para dónde podría haber una End City? ¿Voy para allá o para allá? ¿Alcanzar a llegar? No llega. Bueno, voy a cortar.